Buenas tardes. Antes que nada, agradezco a Juan Carlos Padilla la invitación para poder asistir a este segundo coloquio de lenguaje inclusivo en entornos profesionales. Felicito a la Facultad de Comunicación por esta iniciativa que sin duda lo sitúa dentro de la discusión sobre la problemática más importante en este momento sobre cómo debemos de concebir a nuevos sujetos sociales que ahora tienen presencia política jurídica y sobre todo desde el lugar de enunciación donde lo están haciendo, que es lo que la disciplina de la comunicación nos ayuda a entender. Eh, primero que nada, quisiera decirles que voy a hablar desde la perspectiva del derecho y de la historia del derecho, que es en lo que me especializo, y voy a hablarles del orden jurídico y el lenguaje incluyente, la importancia de las palabras, es decir, cómo es que... Un orden jurídico necesariamente debe de incluir a diferentes sujetos sociales y definiciones para poder tener mayor claridad de lo que se está diciendo y de a quién se está regulando. Esa es la gran importancia de lo que vamos a ver. No solamente es eh, cómo se quiera o no designar a algo o a alguien, sino que esto tiene una repercusión jurídica y constancia de ello es que se tiene que regular para poder ordenarse. Lo que ven allí en pantalla, bueno, es la gramática castellana de Antonio de Nebrija, publicado en 1492, donde comienzan las primeras reglas eh, gramaticales del castellano y que nos servirán para poder hablar precisamente de un, eh, uno de los varios métodos de interpretación de la norma jurídica que es la literal o gramatical. La ley debe incluir definiciones precisas de lo que es, de lo que quiere regular. El legislador debe saber eh, cómo es que eh, la norma puede ser asequible, inclusiva, general y abstracta para que, para que todos puedan beneficiarse de ella. En esta exposición, lo que vamos a ver con algunos ejemplos es cómo también esta norma se utiliza para incluir o excluir a algunos sujetos sociales y que no nos sorprenderá o no nos debe sorprender cómo es que cambia para darle respuesta a esto. Porque el derecho al final del día, como lo han señalado algunos juristas, es, una, es un producto cultural y por lo tanto crea su propia antropología basada en una cultura que es vigente en un tiempo y espacio determinado a la que quiere regular o de la que se desprende para regular. En este sentido, lo que tenemos es precisamente eh, que la norma, los legisladores encuentran en ella una expresión de lo que quieren. Eh, tener en cuenta dentro de la normativa. Así vamos a encontrar diversos métodos de interpretación jurídica, entre ellos la interpretación gramatical o literal. ¿Qué significa esta interpretación gramatical o literal? Bueno, antes que nada debemos de tener presente que este método, como le dicen algunos, exegético, se propone encontrar en el texto mismo, a partir de su literalidad, ¿Qué es lo que el legislador quiso decir sobre algunas cuestiones? Eh, con ayuda de reglas gramaticales, de diccionarios, los juristas acuden a la norma para poder saber qué es lo que ésta trató de regular. El legislador se sirve del lenguaje, dice esta interpretación, del lenguaje general, porque en tanto se dirige a ciudadanos y por lo tanto desea ser entendido por, ella, entendido por estos Entonces, ciudadanos deben de saber lo que la norma les está diciendo. En los casos de nuestra legislación eh, en México, esta interpretación literal pues está eh, permitida y, y contenida en, desde la Constitución, por ejemplo, cuando se señala que en, los, eh, en el artículo 14 de la Constitución mexicana se señala que los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberá, deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, conforme a las letras es que tiene un sentido literal. Del mismo modo, en materia penal podemos encontrar como algunas definiciones eh, para, para acudir a los tipos penales. Eh, deben de buscarse en esta interpretación gramatical. El Código Civil Federal también señala, por ejemplo, en el artículo 1302, que toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de la palabra. Es decir, es decir, si usted hereda unos platos, pues son unos platos. Si usted hereda unos terrenos, pues son unos terrenos. Es decir, tenemos que ver a la literalidad de la norma, ¿no? Lo mismo pasa con los contratos. Dice el, el mismo Código Civil Federal en el artículo 1851. Si los contratos son claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de las cláusulas. ¿no? Usted trabajará de día. Pues, día es cuando sale el sol y cuando se oculta, ¿no? Ahí habrá que definirlo exactamente conforme eh, lo que dicen eh, eh, los diccionarios. Bueno, en este sentido, también la Suprema Corte nos invita a utilizar conceptos inclusivos y no estigmatizantes ni discriminatorios. Es decir, si estamos de acuerdo en que la ley expresa el, el sentido del legislador de manera gramatical, de manera eh, eh, literal, pues tenemos que tener dentro de la norma regulaciones o... Eh, digamos, cuestiones que permitan no estigmatizar, ni discriminar y ser inclusivos. Si ven esta lista, básicamente lo que, eh, tomada de la guía para usos del lenguaje inclusivo y no sexista de la Suprema Corte de Justicia, lo que nos pide es utilizar el término persona antes de su condición específica: persona con discapacidad, persona en situación de vulnerabilidad, persona en situación de pobreza, personas indígenas personas en situación de calle. ¿Qué es esto? Bueno, algunos señalan que esto no es económico en términos de lenguaje. Esto lo han dicho algunos lingüistas muy importantes. Pero el lenguaje no tiene por qué regularnos a nosotros cuando tratamos de incluir a sectores sociales que han estado estigmatizados o discriminados y que se les quiere reconocer su importancia dentro del orden jurídico o del sistema jurídico el que estamos viendo. Aquí... Eh, los pronombres personales y el uso de nombre correcto es a lo que me voy a centrar en, los, en, la, en, en las próximas diapositivas. Pero también es importante tener presente que esto es de antaño. Si yo les pregunto en este momento y les dejaré tres segundos para pensar, eh, ¿cuántos géneros admite la gramática castellana? Primero hay que definir qué es género. Eh, no hay nadie eh, más autorizado en la época, voy a definir desde la época, que eh, Antonio de Nebrija, que en su eh, arte de la gramática castellana, que, que es algo muy famoso y que en el siglo XIX se volvió aún más famosa, pero en el, eh, es de la fecha, es 1492, para que veamos, dice, bueno, género es, en el nombre es aquello porque el macho se distingue de la hembra. ¿no? Y dice Antonio de Nebrija que el castellano admite siete géneros, Wow, masculino, femenino, neutro, común de dos, común de tres, dudoso y mezclado. Y esto de por sí ya nos abre posibilidades de interpretación gramatical en el sentido de que no es como nosotros heredamos del siglo XIX y XX pensar que la gramática solo admite dos géneros en el nombre, masculino y femenino. No es cierto. Dice Antonio de Nebrija, admite estos siete. ¿Y cuáles son estos siete? Bueno, masculino. Todo tiene que ver con el artículo, como lo llamemos. Y ahí viene lo interesante. Dice masculino, pues llamamos a todo aquel con el artículo el, ejemplo, el hombre, el libro. Pero también tenemos cuestiones que son femeninas y ahí lo manejamos con el artículo la, la mujer, la carta. También tenemos cuestiones neutras y ahí utilizamos el artículo lo como lo justo, lo bueno. Esto es algo neutro porque no sabemos el género de esto. Luego, hay algo que es común de los dos, que puede ser masculino y femenino al mismo tiempo, que, y eso lleva el artículo el o la, ejemplo, el infante, la infanta. Aquí dice la infante, pero recordemos también que, la, que el castellano admite la infanta, por, por eso hay infantas de Castilla, desde Isabel eh, de Castilla pasando por sus hijas, las infantas, Así vienen en los contratos matrimoniales la infanta Catalina de Aragón, la infanta María eh, de Aragón que se casará con el rey de Portugal, etcétera, etcétera. Y también el testigo o la testigo. El común de tres, que es aquel en que se adjuntan tres artículos, el, la, lo. Entonces, común a tres. Puede ser medio masculino, femenino y neutro. ¿Y cómo puede ser? Ejemplo, aquí lo pone el fuerte, la fuerte, lo fuerte. Qué fuerte. <laughs> Eh, dudoso, también hay un género dudoso, aquel con que se puede adjuntar el artículo el o la, y es indistinto. En la época, el color, la color, el fin, la fin. Acuérdense que también en este momento se habla del mar, la mar. Hoy en día todavía es, es, es cuestionado esto y se, y se usa, pero en el momento de los documentos, las capitulaciones de Santa Fe hablan de la mar oceana, de las mares, de los océanos. Eh, eh, es decir, tenemos una concepción, pues, que bueno, y además que nos hace ver que el lenguaje cambia a lo largo del tiempo, no podemos asustarnos de ello. Finalmente, el mezclado es aquel que admite artículos como el o la, como pueden ser para designar a cuestiones generales y un tanto neutras, por eso es mezclado, como por ejemplo la comadreja, la paloma, es indistinto decir la comadreja o el comadrejo, no, o sea, en realidad en, en términos generales no lo sabemos, entonces le decimos la comadreja, es mezclado, pero si ven, pues aquí este Antonio de Nebrija nos dice bueno, reflexionemos en esto, esto es el lenguaje castellano, la gramática castellana de 1492. ¿Cómo se aplicó esto en el mundo del momento? Bueno, tenemos ejemplos y esto es lo que, lo que cuando Juan Carlos me, me pidió eh, o, o me invitó a hablar de esto, yo tengo presente porque trabajo estos documentos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver tres. Primero que nada, capitulaciones de Granada. Aquí está la reina Isabel, 1492, ha conquistado Granada y tiene que regular a unos nuevos sujetos sociales que están entrando a la monarquía castellana, pero tiene que ser incluyente en el sentido de que tiene que abarcar a todos para poder regularlos y aquí no, no puede ser excluyente de ninguna manera. Entonces, para aquellos que señalan que la economía del lenguaje es algo que se tiene que tomar en cuenta, pues para la reina Isabel es más vale incluirlos que excluirlos y por lo tanto va a hablar en una cláusula y dice que ningún moro ni mora sean apremiados a ser cristianos contra su voluntad. Incluye a hombres y mujeres. Claro, bien podría decir los moros, esta es una herencia muy del siglo XIX y XX, para agrupar a un sector social indistintamente de su, eh, de su género, pero aquí no, el, el, el documento oficial dice moro y mora. Por lo tanto, también habla de mujeres y hombres, porque aquí lo aclara, que todos los moros, en la segunda cláusula, chicos y grandes, hombres y mujeres, cumplan con estas cuestiones. Y un tercer punto dice, bueno, vamos a, acuérdense que cuando esta guerra va caminando, eh, hay que liberar a algunos, eh, a algunos presos de guerra. Y dice, bueno, aquí se van a, 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 a liberar a moros cautivos, así hombres como mujeres, ¿no? Para, para evitar eh, exclusiones, exclusiones injustas, y por eso se está incluyendo. Y por lo tanto, dice, cuando se hayan entregado, entonces se mandarán 200 moros y moras. Para aquellos que señalan que esto es algo eh, equivocado, bueno, esto de 1492 ya están haciendo eh, 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 distinciones entre uno y otro. Otro asunto es el edicto de Granada, muy polémico, mediante el cual se expulsa a la población eh, judía de Castilla, pero también aquí hay que ser incluyentes, aunque como lo señalaba en la introducción, para una norma exclusiva, en el sentido de que excluye eh, eh, a, a un sector social, pero incluso para excluirlos, necesita incluirlos dentro del lenguaje. Eso es bien importante. Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, van a expulsar. Eh, eh, a, eh, a a su población y dice, bueno, que, que que a partir de tal momento, 31 de marzo de 1492, todos los judíos, hombres y mujeres, bueno, tendrán que salir del reino. Hace la distinción. Y si vemos más el decreto, bueno, dice que se deben de expulsar de todos los reinos a judíos y judías con sus hijos e hijas. Eso es importantísimo, como lo están viendo, hay más cláusulas que por razones de tiempo no se, seguiré leyendo, pero está haciendo una distinción entre hombre y mujer y no se ahorra el lenguaje ni las palabras porque entonces los litigantes podrían señalar que solamente un sector de la población ha sido excluido y el otro no. Entonces aquí sí, para excluir necesitan incluir, eso es una ficción jurídica, pero también llama la atención que firman, claro, esto es una cuestión política, pero bien podrían haberse ahorrado las palabras y decir los reyes mandan. No. ¿Quién firman estos edictos? Yo el rey, yo la reina y firma también Juan de la Colonia, secretario del rey y secretario de la reina. Son incluyentes en este caso. También si vemos el testamento de Isabela Católica en este momento, para aquellos que dicen, bueno, hay términos que no existen y que se están extrapolando para feminizarlos, bueno, la triste noticia es que Isabela Católica no, no, no se refiere a que solo hay abogados, como, como algún sector dice que no puede existir la palabra abogada. Pues la verdad es que sí. En el testamento de Doña Isabel en 1504, ella dice que, bueno, se encomienda a la Virgen María, su madre, reina de los cielos, señora de los ángeles, nuestra señora e abogada. Es decir, tiene conciencia de que ejerce una profesión en el cielo, pero es abogada, la palabra existe. En el mismo testamento dice que su cuerpo va a estar en un monasterio, siendo cuidado por religiosos o religiosas. Eso también es bien interesante. Eh, y finalmente, cuando reconoce a su sucesora, Juana de Castilla, con su esposo Felipe el Hermoso, eh, le dice: Bueno, vamos a reconocer a los dichos príncipe y princesa. Puede haber dicho príncipes en general, pero está especificando para incluir, no en la manera del siglo XXI, sino para expresar un estatus jurídico particular de un príncipe, consorte, esposo de la princesa de Asturias pero son docentes distintos, lo mismo los religiosos y las religiosas, lo mismo que existe el término abogado. Esto es bien interesante porque también si nos vamos al siglo XVIII, el diccionario de autoridades de la Real Academia Española va a reconocer que en los nombres, aquí ha reducido el, el, el Nebrija, de, eh, perdón, el, 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 el Antonio de Nebrija, en la gramática castellana reconoce siete géneros en los nombres. El diccionario de autoridades en el siglo XVIII va a reconocer cuatro géneros, masculino, femenino, neutro, común de dos. Es decir, puede existir esto en, en, en el idioma y también en la legislación. Yo creo que es el siglo XIX cuando esta palabra se populariza y que hemos visto en algunos documentos, cuando se dice sobre todo la ilustración y el liberalismo que, 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 que da un concepto de un hombre. Hombre en el sentido eh, 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 masculino de la palabra, y no en el sentido de especie de, de hombre como especie. Ahora sí es un hombre generalmente blanco para el liberalismo y la ilustración con propiedades y que es diferente a al sexo femenino. Por eso vamos a encontrar. Esto que, que veía en un documento que decía que bajo la palabra hombre se encuentra comprendida la mujer, salvo que la ley señale algo distinto, lo cual es polémico porque tenemos conceptos masculinos en la sociedad, el hombre es sujeto de derechos y obligaciones, la mujer se va a quejar de que esto también debe ser para ello. Yo he visto en casos de amparo fiscal como algunas mujeres dicen que, bueno, todos los mexicanos están obligados al pago de impuestos. Eh, y, y, y pues ahí la Corte, la Suprema Corte del siglo XIX mexicana sí las incluye, pero no les da derechos sociales, este derechos de ciudadanía. Eso es interesantísimo. Usted tiene que pagar, pero no tiene derecho de ciudadanía, no puede votar. Y entonces se... Es una complicación. Ahí hacen grandes mitos fundacionales sobre eh, que, 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 que hay estereotipos de género, etcétera, etcétera. Creo que es el siglo XVIII y XIX donde vamos a encontrar estas cosas. Eh, se acude también a la ficción jurídica como una especie de donde quien no es hombre en el sentido eh, eh, sexual, o sea, que no es un varón de nacimiento, eh, pues es el que ejerce los derechos y obligaciones y las mujeres. Es, son están bajo la tutela de su familiar varón más próximo padre hermano esposo ¿Eh? Eh, pero esto se rompe en algunos casos sobre todo con las viudas eh, también encontramos a algunos a algunas empresarias Acuérdense de la viuda de Bouchot, este, de, la, de, de, la, de la sangría, eh, la viuda de, de, de no sé qué tanto, hay empresarias que son viudas, por eso se dice en la época, de acuerdo a las bondades de la viuda de San Agustín, que la mujer soltera le debe audiencia a su padre, la mujer casada a su esposo y la viuda solo a Dios. Pero digamos que esta es una concepción del siglo XIX que además va a repercutir en el siglo XX para encontrar estas cuestiones. Siglo XXI, y con esto voy cerrando. La legislación mexicana actual utiliza palabras incluyentes. Y eso es bien interesante porque no puede no hacerlo. Ejemplo, la ley del seguro social simplemente cambió en los últimos años para incluir a todo mundo. Y entonces dice, ejemplo, que para efectos de esta ley se entiende beneficiario, o sea, del trabajador, a la o el cónyuge del asegurado o asegurada o el del pensamiento o pensionada. A falta de estos, el concubino o el concubinario. Claro, también aquí el, el asunto es que han eh, tomado una palabra que es genérica para poder incluir a otros sujetos sociales. En este caso, el cónyuge es una el cónyuge o la cónyuge eh, no implica esposo o esposa, sino el que es parte de una sociedad. Conyugal, el matrimonio. Entonces, por eso pueden entrar diversos sujetos sociales que la legislación mexicana ha modificado, porque esto se permite eh, en, dentro de la ley del seguro social, como en la ley eh, del liste para los trabajadores del Estado, ¿no? Dice familiares del derecho habiente, dice el artículo 6 de la ley del liste, bueno, es la o el cónyuge del trabajador, la concubina o el concubinario, también le llama el artículo 39 mujer trabajadora, pensionada, la cónyuge, la concubina, la mujer en el caso del trabajador o el etcétera. Está haciendo una inclusión por medio de las palabras. Ojo, esto es muy importante. Notan cómo podemos modificar la realidad solo con unas cuantas palabras. La libertad de expresión, en este sentido, a partir del siglo XXI, como ven esta tesis en 2013, la Suprema Corte ha señalado que necesitamos utilizar expresiones lingüísticas que no denoten rechazo social por aspectos como origen étnico, nacional, discapacidades, condición social, religión o preferencias sexuales. Tienen que caber todos en la medida en que se tiene que utilizar eh, una perspectiva de género para tener acceso a la justicia y se evite el uso de lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que deberá siempre procurarse un lenguaje incluyente con el objetivo de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos, en este caso, de género. Esta es una tesis de la Suprema Corte que habla de los elementos para juzgar eh, con perspectiva de género de 2016. Este es un caso bien interesante de un amparo en 2019 donde se le concede, como ven ahí, dice, se le concede el amparo a los quejoses. O sea, en vez de quejoso, quejoses. ¿Por qué? Porque son dos personas. El Julia, señora Julia, el señor Emiliano, dice, dice dentro de la estructura de este amparo, ¿eh? está en Internet y les puse la fuente, dice, se le reconoce la calidad de quejoses y la corte dice, y es que... Es una desaparición forzada, el caso es, es muy intenso, pero lo que, lo que hace la Corte es: dice, eh, leeré, y las características de los operativos policíacos desplegados el día en que ocurrió la desaparición del joven Emiliano, hijo de la señora Julia Ambes Quejoses, en este amparo en revisión. La Corte mexicana ha estado aceptando estas cuestiones y eh, también ha modificado el lenguaje para evitar. Eh, un lenguaje discriminatorio. Este es la, el, con esto cierro. Pues ahora ya no se puede referir o, o no debería referirse a menores de edad, porque esto trae intrínseco una situación de jerarquía en la que siempre habrá un mayor que se hace referencia a una comparación con algo que se considera superior. Entonces el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que hablemos de niños, niñas y adolescentes y no menores de edad o menores, en, en, en cierto sentido. Esto es de 19 de mayo del 2023, o sea, hace tres días. Es decir, la Suprema Corte siempre o, o ha estado entrando en este lenguaje incluyente. Eh, como dice el ministro Saldívar en, en, en este texto que le estoy presentando, bueno, el lenguaje inclusivo no pretende ser correcto, pretende cambiar la realidad, porque el lenguaje crea realidades y necesitamos desafiarla y transformarla. Y en este caso, más allá de las cuestiones eh, de, de género o las cuestiones, eh, digamos, particulares, tenemos que ser incluyentes con las normas jurídicas para que éstas dejen de ser discriminatorias. El lenguaje inclusivo incomoda, es cierto, pero es porque nos confronta con nuestro propio sexismo, nos obliga a cuestionarnos cómo conocemos, nos obliga a ver lo que siempre ha sido invisible o no queremos ver. El lenguaje crea realidades, lo he dicho, pero la norma jurídica no puede discriminar de ninguna manera a nadie, ¿eh? porque entonces si no, no sería general ni abstracta. La norma jurídica tiene que incluir. Y en este caso, el lenguaje se modifica y como hemos visto brevemente en estos ejemplos, donde se incluyen a sectores sociales, como lo dije al principio, ya sea para excluirlos, pero al mismo tiempo contenerlos como hoy en día se aspira a que estos sectores sociales sean respetados en su individualidad. Sin más, me gustaría eh, presentarles estos dos libros que han sido bien recibidos dentro de, eh, o, o que han sido bien recibidos dentro, dentro de la, la, la judicatura y que además tienen como objetivo juzgar con perspectiva de género y ayudarnos a tener un lenguaje inclusivo y no sexista. Eh, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho, agradezco la invitación y agradezco el que se abran estos espacios para entender que la norma no puede discriminar que la norma tiene que contener y que el lenguaje en este caso castellano pese a que no necesariamente va a ser económico pero sí tiene que hacer eh, tiene que ser inclusivo y, y las pruebas históricas más allá de lo anecdotario nos demuestran que sí efectivamente lo ha sido muchas gracias Buenas tarde